Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, en primer lugar y antes de nada, pues felicitaros el año nuevo y bueno, pues esperar que hayáis pasado todos unas felices fiestas. Mi propósito, mi intención era haberos hecho unos vídeos para felicitaros lo que fue la Navidad y también el año nuevo, pero la verdad es que he tenido muchísimo lío y me ha sido completamente imposible. También os habréis dado cuenta que incluso el número de vídeos que he subido durante las fiestas ha sido, digamos, nulo. Pero bueno, vamos a intentar ya recobrar un poquito la normalidad y volver un poquito a lo que es la rutina. Y hoy para empezar, pues lo que os traigo son unos regalitos que he recibido por parte de algunas personas, compañeras de YouTube a las que yo sigo. Y una de ellas que incluso me sigue a mí y han tenido a bien mandarme un detalle por Navidad. Y os lo quería enseñar. Bueno, uno es un detalle y el otro ya veréis que es nada más que por el tamaño del paquete, ya veréis que me parece a mí que son siete pueblos. Os voy a empezar con el detallito que yo ya sabía que me llegaba. Este concretamente me llegó el día antes de Reyes, bueno, del día 5. Me lo mandó Julia a ver. Yo siempre me hago un lío con lo del tema de las Sanselúa. Creo que se llama Sanselúa el canal. Luego ya os lo pongo en la caja de información o en esto, o incluso aquí abajo, cuando edite el vídeo, para que os paséis a ver su canal y a visitarla, porque la verdad es que esta señora es increíble cómo trabaja el scrap. Es una profesora estupenda, lo explica todo maravillosamente bien, hace unos tutoriales que son geniales. A mí me encanta su canal, es una mujer muy clara, es una mujer muy cordial, nos ayuda en todo lo que las dudas que podemos tener. Si necesitamos comprar algún tipo de material, siempre está dispuesta a echarnos una mano, decirnos dónde lo podemos encontrar al mejor precio. Bueno, que yo os lo recomiendo, es un canal muy, muy recomendable. Bueno, el caso es que, como sabéis, a mí me trajeron los Reyes Magos y Papá Noel la Bishop y es la de tamaño DIN A4. Y Julia tenía por ahí esta textura, esta carpeta de embossing, perdón, que se equivocó al comprarla. Y como su Bishop es la pequeña y no le vale, pues me la mandó de esta nueva. Perdonadme, yo la he abierto y la he probado porque quería probarla, porque a mí la aviso me venía también con una como esta, pero de topitos, y no son iguales. Quería comprobar que no eran iguales, porque bueno, pues para que así ella también sepa que no me ha mandado una cosa que no voy a usar porque lo tengo repetido. Y bueno, pues son diferentes, con lo cual pues esta la voy a usar bastante, porque es más, incluso me gusta más el topito de esta carpeta que me ha enviado ella y la disposición del topito que la que me venía a mí con el aviso. Pues me ha mandado esto y luego me ha mandado una tarjetita muy bonita hecha por ella. Aquí está la tarjetita. ¿La veis? Es preciosa. Dentro, pues bueno, pues me tiene algo que es para mí y me permitís que me lo reserve porque, bueno, pues son cosas que, mensajes que nos mandamos entre nosotras y, bueno, pues entiendo que entra dentro del ámbito personal. Y esto es lo que me ha mandado, que estoy encantadísima y contentísima con este detalle que la verdad no tenía por qué enviarme nada. Ya me dijo algo así como que el que siembra recoge y yo me imagino que es porque yo siempre comento en sus vídeos, pero es que es imposible no comentar porque, vamos a ver, se nota el esmero y el trabajo que ella pone en cada uno de los trabajos cada uno de los vídeos que hace, explicándonos cómo hacer un trabajo. Y bueno, a mí, sinceramente, yo cuando veo un vídeo, siempre comento. Entiendo que la persona que hace un vídeo está haciendo un trabajo para entretenernos o enseñarnos a los que vemos el vídeo. Entonces, creo que lo mínimo que podemos hacer por ellos es demostrarles que nos interesa lo que están haciendo y que agradecemos el trabajo, mucho, poco o lo que sea, y el tiempo que le dedican a hacer algo que no es para ellos, que es para nosotros. Entonces, yo siempre comento.
Y luego aparte, pues también deciros que bueno, pues que lo que se siembra recoge, yo me siento más que pagada con las explicaciones tan maravillosas que ella da en sus videotutoriales y con las enseñanzas y con todo lo que comparte con nosotros. O sea, que esto en realidad para mí no era necesario, pero bueno, yo lo agradezco muchísimo porque bueno, pues no deja de ser un detalle muy bonito. Y lo dejo aquí porque todavía os quiero enseñar otro regalo más. Yo espero que tanto Julia como María Jesús, que es la persona que me ha enviado el otro regalo, me disculpen por acumularlos o juntar los dos vídeos, pero entenderme que hacer un vídeo para enseñar la carpeta de embossing y decir todo lo que he dicho sobre el canal de Julia y sobre Julia, pues es también un poquito absurdo. Entonces, disculparme las dos, me encantaría poderos hacer un vídeo a cada una diferente, pero entiendo que tampoco es plan estar repitiendo vídeos en los que enseño poca cosa, por decirlo de alguna forma, aunque para mí el contenido fundamental no es lo que enseño, sino el agradecimiento que yo le tengo a la persona que me ha enviado el detalle. Bueno, pues ahora voy con el siguiente paquete, que este ya, bueno, pues ya lo he dicho de entrada. María Jesús de Scrap Manua se puso en contacto conmigo y me dijo que si le podía facilitar mi dirección, que me quería mandar un detalle por Navidad. Y aquí tenéis el detalle. Sinceramente, yo no lo he abierto, simplemente he rajado la bolsa para poderlo sacar rápidamente, pero esto viene cargado. Entonces, bueno, pues lo voy a abrir con vosotros, lo voy a ver con vosotros. Bueno, me voy a reír. Madre mía, mirad, o sea, lo voy a volcar un poquito y ahora. ¡Ay, Dios! Bueno, lo primero que veo, los búhos estos. ¡Qué pasada! Bueno, estos búhos. María Jesús ha mandado un detalle. Bueno, vuelvo a lo mismo, es que esto no es un detalle, esto es que a mí me han venido aquí pues los Reyes Magos, Papá Noel, San Valentín, los regalos de mi cumpleaños, y yo creo que si me descuido, pues también los de los Reyes Magos, Papá Noel, San Valentín y mi cumpleaños del año que viene. Es increíble, o sea, bueno. Bueno, a lo que iba, que el detalle que ha mandado a varias personas y también se los ha mandado a Fátima, de. No me acuerdo el canal, perdonadme, pero es que yo ya empiezo a conoceros por nombres y los canales como que se me van. Y me quedé enamorada de estos búhos. Y yo juraría que están hechos por María Jesús, porque la verdad es que María Jesús tiene unas manos también impresionantes. Y mira, lo primero que me salen son los búhos. Bueno, me parece a mí que alguno de estos me lo va a robar mi hija. La tengo enfrente de mí, me está poniendo caritas. Son preciosos, o sea, ¿cómo lo diría yo? Mirad. Es que además tienen unos detalles. Son de fieltro. No sé si los veis bien. Voy a dar la vuelta porque. Me pidieron que cuando mostrara cosas, que pusiera la cámara así, la rotación, y entonces para que vosotros lo veáis yo tengo que darle la vuelta a las cosas que estoy sacando. Mirad qué cosa más bonita. Son una auténtica pasada, o sea, y a mí me gustan los búhos, además, es un motivo que me gusta. Bueno, sin palabras, es que son una pasada. Son una pasada. Tengo que buscar dónde ponerlos. Bueno, voy a seguir. Me dice mi hija que no se ve nada. Ah, no, en la pantalla, claro. Vale, me he traído una ayudanta que no me sirve de ayuda. No, claro que no es nada. Bueno. Bueno, voy a continuar. Voy a apartarlo un poco para poderlo enseñar bien. Voy a apartarlo un poquito para que lo veáis bien. Aquí también hay. Mirad qué cantidad de paquetes, madre mía. Julia, de verdad, yo creo que esto es demasiado. Supuestamente era un detalle
Mira, se han caído varias etiquetitas por aquí. Bueno, pues hay aquí dos cartitas. Esto me imagino que es para mí. Me lo reservo para leerlo luego, con vuestro permiso. Y esto es una tarjetita de Navidad. Qué bonita. Súper, súper bonita. Es súper fina. Me encanta. Muchas gracias, María Jesús. Yo te deseo exactamente lo mismo a ti también. Mirad, la tarjeta es finísima, es súper bonita. Muchas veces nos empeñamos en recargar las cosas y la verdad es que con nada podemos hacer una tarjeta súper bonita. Las letras son preciosas, bueno, el papel es divino. Esto de aquí. Me encanta, es muy bonita. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, pues esto por aquí. Voy a seguir. Aquí un paquetito, dice espero que te guste y pone chuches. Las chuches me encantan, así que vamos a abrirlo. Bueno, las bolsitas estas son buenísimas. Bueno, espera, a ver. Dios mío. Bueno, pues mirar. Un montón de flores de resina. Son de resina. Y os aseguro que les daré muy buen uso, ¿eh? Qué bonito esto. Aunque se han debido de caer de alguno. Os voy a poner por aquí. Me encantan. Mirad. Las hay está en verde, en negro, en berenjena, en rojo. Rojo coral, es un color coral, en blanco, en marrón, en azul, en naranja, bueno, preciosas, uff, madre mía, qué bonitas, me encantan, son súper bonitas. Voy a ir recogiendo mientras, perdonadme, porque es que si no, bueno, pues esto por aquí, bueno, están vivas, están vivas. Suelta cositas. Vale. Aquí hay otro, dice con mucho, mucho cariño. Mirad qué pegatina más mona. Papá Noel. Más rollizote y más. Me encanta lo cuidada que está. Todos los paquetitos envueltos. Este viene, se ha roto y ya veo lo que es. Bueno, como viene roto, y me da mucha pena porque el Papá Noel me encanta, voy a directamente tirar del papel. Dios. Bueno, increíble. Pues mira, no me he comprado de estas porque, no sé, pues porque, no, pues la verdad no sé por qué no me las he comprado, porque me encantan, pero no me compro, o sea que me vienen fenomenal porque es que no las tengo y como no las tengo me va a venir estupendamente. Y perlitas, qué bien, de estas de Let's Go. En rojo, en color perla y en plata. Me vienen muy bien las rojas porque no tengo. Me vienen fenomenal. Y las perlas en color perla las gasto mucho y estas también. Uf, me encanta. Y me viene fenomenal porque además yo uso muchísimas perlas. Y las mariposas, bueno, son preciosas. Me gustan mucho. Muchas gracias, María Jesús. Y además que te aseguro que es que no tengo. De esto sí que es verdad que no tengo. Con lo cual me viene como pedrada en ojo tuerto. Voy a dejarlas por aquí. Vamos con el siguiente. A mí me gustó mucho. Espero que a ti también. Bueno, es que me da hasta pena romper los papeles porque con las pegatinas tan monas que ha puesto. Bueno, vamos a intentar no destrozar mucho para no. ¡Ay! Pues mira, otra cosa que viene súper bien. Esto sí que es verdad que es un imprescindible para nosotras. Y yo ni tengo números tan grandes, que los tengo pequeños, ni tengo tampoco letras tan grandes. O sea que me vienen fenomenal. Y lo bueno de estas es que tú luego las puedes pintar, puedes hacerles el acabado que quieras. Muchísimas gracias. También me vienen genial. Y es que además son imprescindibles para nosotras. Bueno, esto es increíble. Perdonadme si no me veis muy.
A lo mejor os da la sensación de que estoy poco, de que soy un poco seca, pero es que yo no soy muy expresiva de mis emociones. Entonces, bueno, variado, variado, espero que te guste. Otra pegatina súper monísima, vamos, es que es una monada. Y el papel este me encanta, a mí me gustan mucho estos colores, que antes yo no era de estos colores, pero como a mi hija le gustan mucho, pues yo me he hecho una medio fanática también de los colores malvas e incluso el rosa, que antes no me gustaba, me empieza a gustar. Aunque a mi hija no le gusta el rosa. Antes sí, pero ahora ya no le gusta. No le hace mucho chiste. Bueno, vamos a ver. Bueno. Más cosas que no tengo. Pero que no tengo nada de esto, vamos. O sea, bueno, pues mirad. Me manda estos que son adhesivos de tela. Creo que son de. Sí, son adhesivos de tela con forma de banderines y de tag. Con sus dibujitos, mirad qué bonitos. Está este. Este que son. Bueno, este me va a venir. No os voy a decir al pelo, os voy a decir más al pelo. Mucho más, porque yo soy muy de poner, me gusta mucho poner cosas donde poder escribir o poner nombres, poner cosas en las decoraciones, pero cuando va a venir, fenomenal. Bueno, y este, yo la verdad es que estos, a ver, que yo no voy mucho a bazares y no compro muchas cosas de DK, ni de Les Go, entre otras cosas, porque aquí tiene unos precios que son prohibitivos. Y es que aparte yo los bazares que tengo cerca donde venden DK tienen sota, caballo y rey. Lo más que han tenido ha sido ahora para Navidades que sí que tenían de todo, pero estaba tan caro que dije yo esto ni lo toco. Bueno, mirad, yo estas no las he visto. En el bazar donde yo compro las cosas de DK no los he visto. Pero además ninguno de estos. No, no han traído de esto. Estos corazones son una monada. Y estos también me encantan. Bueno. Bueno, ¿y estos? Y esto sí que es verdad que ya no los he visto en ningún sitio. Se me quedó uno fuera. Estos sí los he visto, pero muy caros, excesivamente caros. Y son monísimos, además. Me encantan. Mirad. Y estos dos, hay que monos con los labios y la llavecita ahí. Love. Bueno, me encantan. Yo esto no lo había visto. Yo esto no los he visto nunca antes. Es increíble. ¿Y este? ¡Qué pasada! Mira qué bonito. Bueno. Bonito no, lo siguiente a bonito. Increíble. Qué bonito, de verdad. Madre mía, María Jesús, de verdad que es que te has pasado muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me hubieras mandado nada, yo qué sé. O hubieras mandado uno de estos, yo ya estaba más que contenta y satisfecha. Es el de, para mí es el detalle y pues el detalle. Simplemente un detallito, madre mía. Esto no es detalle, de verdad que esto no es un detalle, esto es mucho más que un detalle. Espero que no los tengas besos. Mira qué bolita más mona. Me siento completamente abrumada. Con tanta cosa. Mirar, sellitos. Yo pensaba que eso al ver que decaían sellos y por el tamaño y no son estos. A ver. Bueno, estos, a ver, vi que también Julia, María Jesús le mandó de estos de esta marca a Fátima. Pero yo, sinceramente, esta marca sí que es verdad que aquí yo no he visto nada de MP y muchísimo menos sellos. O sea, sellos la primera vez que los veo. Estos son con hojas, me encantan, muy bonito y no tengo nada así ni parecido siquiera. O sea, que me van a venir fenomenal. Muchas gracias, hija. De verdad, menudo detalle. Aquí tengo a mi ayudanta de Papá Noel, que es mi hija. Y conforme yo voy bien sacando una cosa, ya lo va apartando para dejar espacio y que veáis bien. Bueno, aquí está otro más.
Con cariño, ya me imagino que todo lo que me has mandado está mandado con mucho cariño, porque la verdad es que para mandar semejante paquete hay que tener mucho cariño. Bueno, vamos a ver. A ver. No, más cosas de estas, que son como blonditas. Ah, mariposas, me chiflan. Mirad, blonditas pequeñitas, que además son adhesivas, y me vienen fenomenal porque yo blondas me compré unas, las típicas de papel, claro, pequeñitas, y no tengo más blondas. O sea que estas me vienen fenomenal. Qué monas, por Dios. Pues más. Bueno. Empiezo a estar como un poco, no sé, me estoy como que se me está yendo un poco a mí la cabeza, me está dando como un, no sé, me siento sobrepasada, me sobrepasa esto. Bueno, pues aquí tenemos otro más, mirad qué reno más chulo, me encanta el renito, qué morada. No sé si ya lo tienes, pues probablemente no, porque yo tampoco es que tenga demasiadas cosas. O sea que además que ya te digo que es que como no tengo demasiado, todo lo que me has mandado es que me viene de maravilla. Bueno, blonditas, más blonditas, creo que me gustan las blondas. Ah, estas son de... Y vienen dos paquetes. Estas son de estas que son como de... Que son como de fieltro, creo. Y yo las estoy viendo en vídeos de compañeras, pero yo tampoco las he visto por aquí. Vamos a ver si me entendéis, que yo donde vivo, si yo lo busco, lo encuentro fijo, pero yo me muevo en los tres chinos que tengo alrededor y no traen demasiadas cosas. Pero vamos, yo viviendo en Madrid, o sea, cerca de Madrid capital, pues puedo encontrar absolutamente todo. Lo que pasa es que, bueno, pues yo no me muevo por bazares ni me muevo mucho para comprar. Y entonces, bueno, pues lo que yo digo no lo veo es porque no lo veo en los bazares en donde yo me muevo, ¿vale? Qué bonitas. Sí, son como fieltrito, qué monas. Mi hija quiere tocarlas. Le he visto que ha alargado la mano. Mira, toca. ¿Ya? Bueno, ya las ha tocado mi hija. La pobre está viendo con la manita haciendo cosas así. Muchas gracias, María Jesús, de verdad. Me vienen también fenomenal. Estoy dejando aparte los papelitos para luego quitarle todas las etiquetitas y guardármelas e incluso intentar recuperar las pegatinas, que me encantan. Mirar otra bolsa que pone más chuches. Vamos a ver. Y pesa un montón. No sé qué habrás metido aquí, María Jesús, pero esto pesa, vamos. Y me da una pena estropear estas bolsitas. Son tan monas. Tenía que haberlo cortado, pero es que no me he traído nada para cortar. A ver, es que no quería dejar pasar más tiempo para grabar el vídeo. De hecho, me he tenido que venir a la cocina de mi casa. Porque como sabéis, mi taller está... Bueno, comunica con el salón de casa. Y están viendo la tele y yo no quería dejarlo grabar pasar más porque esto llegó el día 5, pero yo no estaba en casa cuando lo trajeron. Mi hija me trae un cuchillo. Y bueno, pues no quería dejarlo pasar más. Si no lo grabo ahora, pues ya me voy a mañana. Bueno, mirad. Alucinar en colores, como yo. Bueno. Esto no son chuches, esto es, yo qué sé, el mercado entero de chuches. Mirad qué colección de mariposas, o sea. Bueno, todas de metal. Aquí algunas se le ha debido caer alguna piedrecita, pero ya las buscaré yo para. Bueno, mi hija es la fanática del verde y del morado. Bueno, mirad qué. Bueno, no me acostumbro, perdonadme que no me acostumbro a que tengo que ponerlo del revés. Mirad qué cosas más bonitas. Es que además hay un montón. Dios mío, o sea, yo tengo aquí mariposas. ¡Oh!
Mirad qué cosa. Bueno, y es que la que tenía en la mano tampoco se queda corta, o sea, es que es una cada cual más bonita, por Dios. ¿Y esto? ¡Ay, Dios, qué camafeo más divino! En el color de mi hija, que es el moradito malva. Y está poniendo caritas mi hija. Mi hija no sale porque es muy vergonzosa y está ahí calladita, no dice ni mu, le da mucha vergüenza todo. Qué bonito, mirad, o sea. No sé si le está sacando bien o no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Dice mi hija que sí, la tengo de ayudanda. Dice que sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más bonita! Mirad, la corona de la reina. ¡Qué flipe! Bueno. Bueno. Bueno, María Jesús, no son bonitos, es que son preciosos. Es que suena cada cual más bonito, las mariposas. Bueno. Me dice mi hija que lo acerque. Lleva razón. Perdona, es que estoy yo. Yo me estoy aquí entusiasmando viéndolo yo, me estoy deleitando yo y no me doy cuenta que está vosotras a las que lo tengo que enseñar. Pero es que, claro, yo también lo estoy viendo con vosotras. Entonces, pues eso, que yo me estoy deleitando de lo mío, mirad. Menos mal que tengo aquí al ayudante de Papá Noel para que me diga las cosas. Mirad. Bueno, esta me encanta. Es como una paleta de pintor. Mirad qué bonita. Dice mi hija que lo suba más. ¿Lo pego más? A ver. Ay, ok. Mirad qué bonita. Es que me encanta. O sea, me encantan todos, todos. Es que no podría elegir decidirme por uno. Si me dicen que cuál me gusta más, que no podría. Es que mirad estas pequeñitas que están en diferentes colores. ¿Sabéis bien? Oye, perdonadme los dedos, que he estado haciendo un trabajito ayer. Y no he conseguido quitarme la tinta ni cepillándome con el cepillito. Mirad qué cosas más monas. Que son preciosos. Bueno, es increíble. Qué bonito. O sea, una maravilla. Bueno, este me ha encantado. Qué cosa más bonita. Bueno. Precioso todo. No los voy a guardar. Los voy a dejar aquí. Luego ya los recogeré. Ahora vendrá mi hija con su manita, ya está en la manita de mi hija, retirando para que dejaros espacio. Ahí está. Bueno, aquí vamos con otro más. A ver, estos que no se pierdan. Ponlos por ahí, porque eso debe ser que se le ha caído a alguno. Uno es de la rosa. Sí, pues eso luego. Bueno, pues aquí está. Mirad, ha salido hasta con la pegatinita. Mirad, qué cosa más mona. Con un mini copito, mirad, qué cosa más bonita. Me encanta. Dice, y más, madre mía, que ya te vale a María Jesús, hija. Esto ya no es y más. ¿Dónde está el cuchillo que me habías traído? Ah. Ah, mucho mejor. Bueno, estas bolsitas me las voy a guardar porque me han gustado un montón. Vamos a y más. Esta vez no miro. Simplemente voy a tirar de ellos. ¡Ay, mirad! Un montón de cabuchones de colores. ¡Qué bien! Bueno, estos vienen incluso para doble cara. Mirad. Pues muy bien. Para hacer cositas vendrán también fenomenal. Mirad un montón. Un montón, además. Mirad. Mirad, aquí una pequeña selección. Un montón. Bueno. Me encantan. Un montonazo. Estos sí los voy a meter a la bolsa. Aquí. Muchas gracias, María Jesús, de verdad, ella. Madre mía, ya, mira, mi ayudante me pasa. Bueno, esto no sé qué es y no trae etiqueta, que seguro que es alguna de estas que se han caído. Esta no, porque estás de aquí. Siempre viene bien tener. Y para que lo uses con tu regalito de Reyes.
A ver, pues aquí hay dos que no tienen, pues uno de uno y otro de otro, me imagino. Vamos a empezar pinto, pinto, gorgorito. ¿Cuál? Este, dice mi hija. Pues este, vamos con este. Como se me escapa el cuchillo, menos mal que esto no corta mucho. Además, ver a un zurdo con un cuchillo da hasta como grimita. Eso me dice la gente. Aunque yo no como con el izquierdo, como con el derecho, como las personas normales, pero para cortar y estas cosas, sí soy más hábil con la izquierda. ¿Qué es esto? Vale. Para que lo uses con tu regalito de Reyes. Bueno, pues ya sabéis, me trajeron la Bishop. Y María Jesús me manda troqueles. Además, no un troquel, ¿cuál? No un troquel, no, no, ni un, no. O sea, me manda tres troqueles. Bueno, ya María Jesús, ya sí que es verdad que ya con esto sí que te has pasado 70 pueblos. Y no lo voy a poder abrir este porque viene muy bien cerrado y aquí ya sí que es verdad que no tengo tijera. Pero creo que es como un calcetín y viene, bueno, ya sí que es verdad que ya no tengo ya más palabras. A mi pobre hija se le está quedando carita de circunstancias a la pobre mirándome, porque yo creo que mi hija jamás me ha visto con tan pocas palabras para decir. Bueno, mirad. Manda un troque, este troquel, que es para hacer una manopla y viene con las piececitas para hacer la manopla y cambiarlas. O sea, lo que trae es, esto sería la parte del puño, la manoplita, y esto sería lo que colocaríamos la rayita, o sea, que la haríamos como en 3D. Bueno, es una monada, me encanta. Y por supuesto, este no lo tengo, o sea, ni, bueno, ni este, ni este, ni este. Y pues eso. Y además yo es que soy una enamorada de los guantes. Yo no sé, yo debo tener colección de guantes. Me encantan los guantes en invierno. Aparte porque se me quedan las manos frías. Pero vamos, que yo siempre que tengo ocasión me estoy comprando guantes. Con lo cual, pues bueno, pues tener unos troqueles de guantes y de manoplas pues me hace una ilusión increíble. Bueno, mirad. Y ese es el guante. Que me parece que es precioso. Bueno, lo que traen es esto que yo creo que es para que no se lastime. Bueno. De verdad que María Jesús, ya pues te has pasado mucho. A ver si me entiendes, que yo te lo agradezco muchísimo y la verdad que me has dado una alegría impresionante y enorme. Pero es que es demasiado. Me mandas demasiadas cosas y no he terminado todavía, que todavía quedan más paquetes. Más cositas. Mirad, manda florecitas de deca, de estas, pequeñitas, que es una monada, me encantan. Es otra cosa que yo no compro, pero no compro porque normalmente yo me las hago, yo me hago mis flores, porque, bueno, pues tengo la manía de intentar hacerme, de lo que haga, intento hacerme lo máximo posible de cosas. Y yo en realidad no, de estas no tengo. Y además, mirad, en esta le correspondería esta etiquetita que dice siempre viene bien tenerlas, tener. Y es verdad, viene bien tener. Yo, de hecho, cuando no tengo muy claro qué hacer, me pongo a hacer florecitas. Las meto en una caja y cuando las necesito, tiro de ellas. Pero de estas, pues ya os digo, no tengo. Y de tela yo es que las hago más grandes. Me van a venir fenomenal.
para alguna cosa bonita Irán y además alguna cosa bonita para mí. Porque yo me imagino que a mí me pasa como a casi todas, que prácticamente todo lo que hacemos lo regalamos. Algo práctico. Merry Christmas. Pues aunque sea atrasadas y haya pasado, para mí hoy es Noche de Reyes. Ay, me encanta. Blog de notas. Me encanta titunear. Fenomenal, que yo soy la tonta de las libretas. Tengo libretas, cuadernitos y de todo por todas partes. Mirar qué mona. Bueno, son cartones. Son gorditos, ¿eh? O sea que se le podrían dar otra utilidad. Esto que más que blog de notas, no sé, lo podemos usar para. Podemos usarlo para más cosas. Me encanta. Bien, genial. Mirad que yo esto sí que. Y esto ya sé que es verdad que no lo había visto nunca, pero es que además no se lo he visto a nadie sacarlo en ningún vídeo. Fenomenal. Me va a venir fenomenal. Algo idearé yo para hacer con esto. Voy a ponerlo aquí. Bueno, no voy a guardarlo porque si no. A ver, ya estoy terminando, ya. Creo que ya, este es el último ya, chicas. Ya con esto acabamos. Y me vais a perdonar que me noto que no estoy siendo muy expresiva, pero simplemente a mí este tipo de cosas es que me desbordan y me dejan, pues eso, me dejan más para allá que para acá. Que no quiere decir que no esté feliz ni nada, simplemente pues, que me quedo sin palabras. No estoy acostumbrada a semejantes muestras de. Bueno, ya María Jesús, de verdad, ¿eh? Esto no es un detalle de Navidad, de. Esto es. Bueno, mirar. Me manda otro troquel más grande de banderines. Creo que son banderines. Sí, yo creo que son banderines. Mirad. Bueno, pues. Esto ha sido el broche del paquete de. Que me manda María Jesús. Y que bueno, pues que yo lo sigo diciendo que no era necesario, bueno, no era, por supuesto, nada es necesario, no era necesario ni enviar absolutamente nada. A mí con simplemente la tarjetita tan bonita esta que me has enviado, yo ya tenía más que de sobra, ¿sabes? Y esto, pues a mí me sobrepasa. A mí estas muestras de cariño, porque esto se tiene que enviar con cariño, a mí me sobrepasa mucho, muchísimo, y me quedo sin palabras para expresar lo que yo siento, y eso es bastante difícil porque yo no me callo ni debajo del agua y hablo hasta por los codos. Pero ante estas cosas, pues bueno, pues uno no tiene muy claro qué decir. Ni qué puede decir siquiera. O sea, es un montón de cosas, un montón de cosas y ya no es solamente el decir el valor económico que pueda tener, es el pues, bueno, pues, el buscar, el saber qué cosas me pueden gustar y puedo necesitar, porque en realidad es que todo lo que manda ahí, esto puede parecer una tontería, un bloc de notas. Pues ella sabe que yo soy muy de libretas y me manda un blog de notas, las letras y los abecedarios, o sea, todo cosas que ella sabe que o no sabe, son cosas que se puede, que bueno, pues que no tengo, o sea, es que no hay nada, nada de lo que me ha mandado lo tengo. Sí, tengo perlitas, pero no tengo perlitas de estas, ni tengo florecitas, ni tengo blonditas de las que me ha mandado, o sea.
Bueno, pues eso, y bueno, los búhos estos que me tienen enamorada y los troqueles, pues no tenía por qué. Los troqueles no son precisamente baratos y bueno, pues yo poco a poco pues me los iré comprando y recogiendo. Pues eso, que desbordada. En fin, bueno, pues qué deciros, pues que os paséis por el canal de María Jesús. Su canal se llama Scrap Manua. Y la verdad es que María Jesús también nos hace a veces unos tutoriales muy buenos. Y nos enseña también las compras que hace, que también hace muy buenas compras, porque ella compra también mucho por, bueno, no sé si es por eBay o cómo, pero bueno, compra mucho producto americano y la verdad es que nos enseña cosas muy interesantes. Aparte de que, bueno, también nos comentó que los tutoriales que hace son bastante buenos. Y bueno, pues a ti, María Jesús, pues qué decirte, pues eso, que no sé qué más te puedo decir porque, no sé, a veces el silencio puede decir más que mil palabras. Bueno, ya lo veis, soy hasta incapaz de meter un troquel en su bolsa. Bueno, pues os voy a dejar ya porque además me parece que esto se ha hecho muy excesivamente largo entre unas cosas y otras. Nuevamente María Jesús, muchísimas, muchísimas millones de gracias. De verdad que sinceramente creo que es que no, yo no he hecho nada para merecer que me envíes todas estas cosas. Pero bueno, yo de verdad que te lo agradezco de corazón y bueno, pues te doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón porque no puedo decir nada más. Y bueno, pues les voy a dejar porque la verdad es que me encuentro completamente sobrepasada con todo esto. Y bueno, pues nos veremos en el próximo vídeo. Y bueno, pues desearos a todos lo mejor. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, vuestros pulgares arriba y os voy a dejar. Besitos a todos y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.